Buenas tardes. Vamos a continuar nuestras entrevistas con profesores investigadores de nuestra facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y en esta ocasión está con nosotros de forma virtual la doctora María del Carmen García Aguilar. Muchas gracias, Mari Carmen, por aceptar este diálogo. Gracias por la invitación. La doctora María del Carmen García Aguilar es profesora e investigadora de nuestra facultad y ha formado parte o forma parte de nuestra universidad en donde ha colaborado desde hace más de 40 años. Actualmente es directora de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la UAP y en los últimos años pues, fue secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado de nuestra facultad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues ha desempeñado múltiples labores y muchos trabajos como fundadora del Centro de Estudios de Género de nuestra facultad. Ha colaborado en diversos proyectos de trabajo y proyectos educativos, como es la maestría en Estética y Arte, el Colegio de Filosofía, la maestría en Filosofía y el doctorado en Filosofía Contemporánea. Pues iniciamos este diálogo con la intención de conocer un poco más sobre su trayectoria y también sobre las líneas de investigación y los trabajos que ha realizado, que actualmente realiza y algunos proyectos que tiene. Mari Carmen, pues quizás la primera pregunta que podríamos hacer es en torno a tu trayectoria. Tú estudiaste filosofía, eres egresada de la Facultad de Filosofía y posteriormente realizaste tu maestría y doctorados en la UNAM. Inicialmente, tu trabajo de licenciatura pues, fue sobre Lukács y más en el ámbito de estética, y posteriormente tus trabajos de maestría y doctorado ya incursionaron en cuestiones de género. No sé si quieras comentarnos un poco más sobre tu esa trayectoria, los trabajos de licenciatura, de maestría y doctorado, ¿cómo es que llegaste también a esas temáticas en las que has venido trabajando durante todos estos años? Gracias. Bueno, las historias son largas y más cuando ya se tiene mucho tiempo. Yo tuve una formación en casa muy atípica, podríamos decir, porque me acercaron a la literatura y a la filosofía clásica desde muy pequeña. Entonces estaba esa inquietud siempre. Sin embargo, ya en la educación formal no encontré, pues, como una concordancia con lo que yo traía como pues cierto bagaje, ¿no? De conocimientos y demás. Se sorprende mucho cuando les digo que cuando empecé a leer uno de los primeros libros que leí fue Paraíso Perdido y la Divina Comedia, ¿no? Entonces, pues claro que era típico. Entonces, me fui por otro lado. Pero finalmente creo que encontré mi beta y fue en la filosofía, fue aquí en Puebla. Estuve en varias partes, dada el trabajo de mi papá, sobre todo, ¿no? Y entro a filosofía un poco pensando que la formación iba a ser filosofía clásica, pues, que yo iba a seguir estudiando a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. No sabía que la UAP era marxista y yo no había leído a Marx nunca en mi vida. Entonces, eso fue un poco complicado porque descubrí otro mundo. En ese tiempo, pues la tendencia de la universidad y obviamente de filosofía era de izquierda, era marxista, y eso me permitió también tener una visión distinta. Por eso mi acercamiento a Lukács. Sin embargo, bueno, particularmente dentro de la estética, lo que yo trabajé con Lukács fue la teoría literaria, porque bueno, era lo que de una u otra manera se acercaba a las inquietudes que yo tenía. Y la otra parte, tal vez también por esa formación atípica, me hizo nunca estar conforme con ciertas situaciones, ¿no? Con ciertas situaciones a nivel personal y a nivel, digamos, de relaciones con mis compañeras, compañeros y con maestras y maestros. Y claro, pues yo creo que hay muchas cosas que son casuísticas. Descubro los textos de feminismo
pues encontré la otra beta, ¿sí? Y afortunadamente las pude unir en la maestría, porque mientras en la licenciatura trabajé la teoría literaria de Lukács y fue una tesis que me llevó muchísimo tiempo. Mi director de tesis fue Gabriel Vargas Lozano y era muy exigente. Y entonces me traía libros de México y ábrale esto, ábrale aquello y ahora salió esto. Él me tenía al tanto de todo lo que se publicaba. En ese tiempo obviamente no había todas las facilidades que hoy tenemos con las con los textos y el acceso a los mismos. Pero él estaba al tanto y entonces pues se hizo casi interminable el trabajo. La tesis está compuesta de 400 cuartillas, o sea, era, a esas alturas una tesis de licenciatura jamás la haría de esa, con esa dimensión. Creo que fue una buena tesis. Y ya al mismo tiempo que estaba yo terminando la carrera, pues también empecé a trabajar cuestiones de género. Tuve la oportunidad de estar en los seminarios de Marcela Lagarde, cuando estuvo aquí en Puebla dando los seminarios de la mujer en el Colegio de Antropología, e incluso me inscribí a Antropología solamente para tomar los cursos formalmente con Marcela. Y por otra parte, siendo estudiante, fue aquí en Puebla el primer congreso de la Asociación Filosófica de México. Y como estudiantes, pues una se mete de lleno y participas y demás. Y ahí quien me cautivó fue Graciela Hierro. No solamente por la personalidad, sino la temática, la forma en que abordaba la filosofía. Y claro, dije, yo, aquí está mi referente. Unir la filosofía con el feminismo fue, pues, un acercamiento teórico distinto. Sí me dio una visión distinta. Me hizo abordar las problemáticas filosóficas de manera distinta. Y bueno, pues esas fueron como las raíces por las cuales uní todas mis inquietudes y mis intereses. Y la tesis de maestría la hice precisamente sobre teoría literaria feminista, ya uniendo todo lo que había yo trabajado con respecto de la teoría literaria en general, incluso tradicional, como trabajé novela histórica, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de Lukács, desde luego. Entonces, y esta visión también un poco de izquierda, marxista, también me permitió ser muy objetiva en mis análisis. Uh-huh. Porque finalmente siempre he tenido un marco histórico-social para abordar cualquier problemática. Uh-huh. Y creo que eso es un aspecto muy importante dentro de la teoría marxista, que debería de conservarse como teoría de análisis también. Digo, al margen de las ideologías o al margen de las concepciones políticas y demás, creo que teóricamente nos da muchas herramientas. Y esa es una que a mí, por lo menos hasta la fecha, me ha servido siempre para el análisis. En la maestría tuve otra posibilidad, no solamente de estar trabajando lo que realmente me gustaba y lo que quería yo, sino el entrar en contacto con mucha más maestros y maestros de los que podían haber estado en el colegio, que era un colegio muy pequeño. En ese tiempo, de hecho, mi generación fue en ese tiempo la más grande y éramos 6. Entonces, si ya teníamos una sola maestra, bueno, 2 maestras, los demás eran maestros, y estaban sorprendidos del grupo. 6, ya era así como, son muchos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con tanto? Y desde luego, pues eso hace que te sientas, pues de alguna u otra forma, como muy cobijado, porque obviamente pues, la atención era para nosotros y nosotros. Y llego a la UNAM y es otro mundo, ¿no? Tan solo los grupos éramos numerosas, eran numerosos los grupos, pero finalmente también eso te abre otras perspectivas y otros panoramas, otras relaciones. Ya empecé a participar en los congresos, ya no como colaboradora estudiante, sino ya como ponente. Y eso fue muy enriquecedor. Creo que trabajé siempre cerca de Graciela Hierro y eso también me dio una formación más sólida en cuestiones de teorías de género y feminismo. De hecho, ella impulsa la creación de los centros de género y uno de esos pues, fue el de la UAB, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Digamos que el trabajo fue fuerte, siempre hay avatares, uh-huh.
y en esos avatares, y siempre me meto en problemas, entonces en esos avatares, como uní literatura y filosofía, porque no podía dejar ninguna de las dos cosas, pues mi comité estaba conformado por literatas y por filósofas. Y entonces, pues no se ponían de acuerdo entre ellas de que sí iba en la tesis y que no iba en la tesis, y entonces unas me decían quita esto y otras me decían no, no lo quites, ponlo. Y fue un poco complicado, pero finalmente salió la tesis. Y afortunadamente está publicada. Creo que salió un buen libro de esa tesis. Trabajada ya como libro, obviamente, salió un buen libro que incluso lo tengo todavía como referente cuando doy teoría literaria feminista, porque se va a las fuentes y creo que, no porque lo haya escrito, pero es un buen libro. Por los comentarios y aceptaciones que ha tenido el libro. Entonces, con esa experiencia que tuve, dije, no puedo hacer lo mismo en el doctorado, me quedo en filosofía, porque si sigo haciendo eso, el doctorado va a ser más difícil. Y tomé la decisión, y entonces dije, me quedo en el área de filosofía y trabajo en feminismo. Pero obviamente no acabaron mis problemas, porque mi comité extenso del doctorado, pues lo primero que me dijo es que tenía que demostrar que el feminismo era filosofía. Y dije, bueno, pues sí, está bien, yo acepto el reto y estoy consciente de que si es un doctorado en filosofía, pues tiene que ser filosofía. Y entonces trabajé a todas las filósofas que trabajé para esa tesis, fueron filósofas, para que el marco fuese de filosofía. Y bueno, finalmente también quedó un texto, una tesis bastante amplia, también cerca de 400 cuartillas escribí esa tesis, del cual se iban a desprender los libros, pero el segundo nunca lo terminé. La segunda parte de la tesis, el libro ya no vio luz, sino nada más la primera. Y también fue el resultado muy bueno, dado que en las tres tesis tuve mención honorífica y recomendación de publicación. Con la de licenciatura fue difícil porque, no, de hecho no se ha publicado, ahí tengo el manuscrito todavía, porque una la extensión y otra en ese tiempo también era difícil las publicaciones en ese sentido. La de maestría sí, la de doctorado, la primera parte de la tesis está publicada. Es el de feminismo transmoderno, ¿no? Es el de feminismo transmoderno. Y entre otras cosas, ese libro también ha tenido buena aceptación. Durante mucho tiempo fue el libro base para los seminarios de movimientos de mujeres en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, bueno, lo dejaron de utilizar porque se acabó la edición y ya no hubo forma de reeditar. Entonces, ahora ya lo tienen en PDF, ya no hay problema. Pero mucho tiempo lo estuvieron trabajando directamente del texto. Y aparte, bueno, eso es, digamos, en cuestión de formación formal, aunque junto con todo ello, pues desde luego hay varios seminarios, diplomados y demás en estas áreas, ¿no? Y lo importante, creo yo, no solamente es este desarrollo académico, sino que va unido, dada la temática, también con un compromiso político incluso, y desde luego, pues personal, ¿no? Por las temáticas que se abordan, como el tema de la violencia. En alguna ocasión tú me comentabas de todo este periodo de formación académica, especialmente de la maestría y el doctorado, porque, bueno, tú ya colaborabas en el Colegio de Filosofía, ¿no? De aquí de la UAP, y pues no estaban las condiciones que actualmente tenemos en términos de becas y en términos de las facilidades y descarga de trabajo, etcétera. ¿Cómo fue toda esa experiencia que tuviste de estar dando tus cursos en Colegio de Filosofía y qué cursos impartías y esa formación que continuaste en la maestría y el doctorado en la UNAM? Las materias que impartí en el colegio eran precisamente las de estética. Fue difícil porque lo que logré fue que me pusieran las clases en 2 días para que me pudiese yo ir a la UNAM, porque la maestría era presencial. Entonces, yo sí tuve beca, pero de la UNAM.
que para lo que me alcanzaba era para mis pasajes nada más. En ese tiempo el autobús costaba 25 pesos, creo, algo así, y me daban 200 pesos de beca, entonces 200 o 300 pesos de beca. Pero estuve becada por la UNAM. Y en Puebla teníamos posibilidades de descarga, pero ya que estuviésemos, por ejemplo, en el proceso de tesis. Pero en el proceso de tomar la, bueno, de asistir a la maestría, ¿no? Entonces, viajaba a México 3 veces a la semana. Cuando no lograba que mis clases quedaran en 2 días, entonces regresaba de la UNAM a clases, a dar clases. Sí fue complicado, pero tuve un gran apoyo también allá, que fue el de la maestra Silvia Durán, porque me ofreció su casa para quedarme, y eso también facilitó el que no viajara tanto, porque entonces sí me permitía quedarme, también, coordinar mis horarios también en México, de tal manera que en un día podía tomar más materias porque me quedaba en la noche a México y al otro día me venía a Puebla a clases, ¿no? Entonces, sí fue complicado. No había todos estos apoyos que hoy tenemos. Pero bueno, finalmente, también si una quiere hacer las cosas, creo que las hace, ¿no? Pese a muchos, muchos obstáculos. Sí, sí fue complicado el proceso. Ya en el doctorado fue distinto porque una no era presencial. Bueno, el primer año sí, después ya no, solamente cuando citaban los comités. Y eso pues ya hizo más leve las idas a México. Y además había otra ventaja, ya estaba la terminal tasqueña, que nos acercaba a la UNAM. Mientras que cuando hice la maestría era peregrinar en metro, en autobús, en todo lo que se podía, porque no había una terminal más cercana, ¿no? Era la TAPO, ajá, y no había otra. Ya en el doctorado fue mucho más sencillo. En ese sentido. Sin embargo, ya había becas, de hecho el programa tenía ya, ya estaba en el PNPC, pero yo no entré a CONACYT en ese momento porque sí me daba cierto temor el que estar viajando me impidiera, y el no tener descarga, el no pedir descargas para hacer el doctorado, pues me fuera de alguna u otra manera obstaculizar continuar con los estudios de manera continua y quedar mal con el programa de filosofía y con el propio apoyo con CONACYT, ¿no? Entonces lo hice sin apoyo con CONACYT también, pero bueno, ya era yo tiempo completo en la universidad y entonces tenía yo mejores condiciones también económicas para solventar estos gastos, porque siempre el viajar sí. Tiene un costo. Sí. Y de los maestros que tuviste en el posgrado, ya señalaste a Graciela Hierro como un eje fundamental en los trabajos que desarrollaste, pero ¿qué otros maestros o compañeros, digamos, que hayan impactado en los trabajos que has hecho posteriormente? Bueno, con quien tomé seminarios y que fueron de los mejores que yo he tenido, tanto en la maestría como en el doctorado, fueron con Sánchez Vázquez y con Bolívar Echeverría. Como te decía, cuando yo ingresé al colegio, esa era la tendencia marxista de izquierda, y tuve la oportunidad como estudiante pues, de estar cercana a ellos cuando venían a dar conferencias o cuando estaban aquí en alguno de los congresos o algún evento. Y estar con ellos en la UNAM como su alumna fue muy enriquecedor. Yo creo que marcan de alguna forma la trayectoria, ¿no? Al margen desde luego de mi relación con Graciela, que fue con quien más trabajé, los seminarios que tomé con los dos fueron excelentes. Aprendí mucho, creo que hizo más sólida mi trayectoria, mis conocimientos, y despertaban muchas inquietudes, y eso a mí me gusta mucho, ¿no? y trato de hacerlo también con mis estudiantes, ¿no? De despertar como esa inquietud por leer, por encontrar nuevas vetas, nuevas problemáticas,
Y bueno, pues este fueron del, yo creo que fueron de los que más me marcaron. Muy bien. Amén que también, sí, ¿no? Dado que también trabajaba yo estética, tomé en la UNAM varios cursos y seminarios de historia del arte. Sí, uno de los maestros que también fue excelente fue Quirarte, que es incluso, tiene reconocimientos nacionales e internacionales importantes y su forma. Y bueno, de veras, con esas trayectorias recibe una formación y es así como wow, ¿no? Muy bien. Increíble. A mí se me hacía increíble que estuviera con ellos. Parte de, digamos, de tu trabajo en la facultad se ha ligado con el Centro de Estudios de Género, ¿no? Quizás pues sería importante que nos comentaras cómo surgió esa idea y cómo se constituyó, si no me equivoco, desde 1995, ¿no? Que ya van, ¿qué, 25 años, ¿no? Del Centro de Estudios de Género. Y bueno, pues tú fuiste su fundadora y directora hasta hace 4 años, ¿no? Sí, fue una situación nacional favorable, porque en ese tiempo ya había muchos movimientos de mujeres académicas y había movimientos de, obviamente, las asociaciones civiles que en ese tiempo eran ONGs de mujeres feministas, trabajaban también fuerte. Y ya había algunas incursiones de legisladoras también. Entonces, coincide que el Plan de Desarrollo de México del 95 va a plantear el fortalecimiento precisamente del desarrollo de las mujeres en varias líneas. Una de ellas, la principal, fue educación, dado que el diagnóstico previo que se había hecho sí marcaba como una desigualdad muy fuerte en el desarrollo social de las mujeres el sector educativo. Entonces, esto permite que haya un impulso dentro de las universidades para fortalecer los estudios de las mujeres, que en ese momento se planteaban como estudios de las mujeres. Previo a la creación del Centro de Género, hubo muchas reuniones a nivel nacional con estos grupos, precisamente con los grupos de las asociaciones civiles y de las académicas, básicamente lideradas por la UNAM, obviamente, que el PUEG ya existía, y nos propusimos, o la propuesta era generar estos centros de investigación. El Colegio de México ya tenía el PIEM, el Programa de Estudios de la Mujer, la UNAM, el PUEG, que era Estudios de Género, y uno de los grandes debates que tuvimos, y precisamente en una reunión, en lo que fue la primera red de centros y programas de estudios de género, bueno, que no sabíamos todavía si iban a ser todos de género, que lo encabezó la UAP, la discusión muy fuerte era cómo les llamábamos a estos centros. La mayoría queríamos que fueran centros de estudios feministas, ¿no? Porque pues, no íbamos a negar, no íbamos a ser feministas vergonzantes, queríamos combatir. Las más tradicionales decían, no, que sigan siendo de las mujeres, porque, para seguir un poco con esta tradición. Y había quienes muy acertadamente nos decían, ¿ustedes creen que, que la institución, las instituciones les van a apoyar para ir a un congreso feminista? No, o sea, si le ponemos feministas, nos van a etiquetar, que de todas maneras pasó, pero bueno, nos van a etiquetar, no nos van a apoyar. Pongámosles estudios de género. Finalmente es un concepto que ya está institucionalizado, que está aceptado para como una categoría de análisis y como una categoría necesaria para los proyectos de desarrollo social. Entonces es una categoría que nos va a permitir trabajar nuestras temáticas sin que necesariamente esté prejuiciado. Y bueno, en fin, lo aceptamos y de ahí surgieron no solamente el Centro de Estudios de Género, sino en algunas otras, en muchas universidades en ese momento se conformaron los Centros de Estudios de Género. Por eso decía que favoreció la situación nacional y bueno, desde luego con un bagaje que traía de internacional, de políticas públicas internacionales, de firma de convenios internacionales,
que México había suscrito y eso permitió el apoyo a las instituciones para la conformación de los centros de género. Estos centros de género, por ejemplo, el de la UAP, yo imagino que fue un poco lo mismo con los otros, tuvo el apoyo de la UNAM básicamente. Entonces, todos los primeros seminarios de formación que recibimos, las conferencias para hacer la difusión de su instauración y demás, pues estuvieron a cargo de la UNAM. No tuvieron nunca reparo en venir a darnos los seminarios de formación en primera instancia para quienes empezábamos a estar en estos centros, y o para presentar libros o para las conferencias. Incluso por parte del centro empezamos a hacer congresos y publicaciones conjuntas con la UNAM. Y esto pues favoreció mucho el crecimiento del propio centro, que se fuese fortaleciendo y que pues creciera a tal grado que pues llegó a tener mucha presencia también a nivel nacional. Tal vez interna no tanto, pero pero estatal y nacional sí. Ajá. Bueno, las investigaciones que tú has realizado pues en los últimos años, digamos en los últimos 20 años, se han encaminado precisamente en esta línea, ¿no? De cuestiones de feminismo, cuestiones de género, como un hilo conductor en tus trabajos, ¿no? Si uno revisa tu currículum, tus participaciones, ¿no? Y digamos, un poco si nosotros vemos toda la situación actual, ¿no? Todas las protestas, todos los reclamos, toda la situación que estamos viendo de manera pues trágica en este país, ¿no? ¿Cómo, digamos, has logrado conjugar este lado de protesta que tú misma señalabas en algún momento, ¿no? Con el trabajo académico o con el trabajo de investigación? ¿Cómo ves esa relación a lo largo de tu trabajo? Es difícil. Es difícil porque tienes, en algunos momentos tienes que optar, ¿no? Haces activismo, un poco de activismo o haces academia. Ha sido difícil porque creo que la dinámica académica te exige mucho también. Y a veces no tienes el tiempo ni las condiciones necesarias porque estás involucrada en otra cuestión, ¿no? Cuando empezábamos, yo te decía, también hay un compromiso personal y político, y el feminismo es una postura política. Entonces, a veces sí he tenido que optar por hacer más el otro trabajo, sobre todo, por ejemplo, en la coordinación del centro, pues claro, la prioridad era que el centro siempre tuviese presencia, que el centro no tuviese que sacrificarse en el sentido de mi propio trabajo, ¿no? Y siempre también lo he planteado, creo que estas temáticas te llevan a hacer doble jornada académica, porque muchas de las cosas que haces, que trabajas, que incluso investigas, no impactaban en el currículum, y no impactaban antes, ahora sí. No impactaban antes, por ejemplo, en los indicadores del SNI o en los indicadores para los proyectos académicos, ¿no? Una proponía algo sobre feminismo, sobre violencia y demás, y obviamente eso era un poco como me pasó con el doctorado, ¿no? ¿Esto es academia o no es academia? ¿Es académico o no es académico? ¿En qué línea se va a inscribir, ¿no? Entonces tenías que ponerle apellido, ¿no? Teoría literaria feminista, lo pasabas como adjetivo y no quedaba. Afortunadamente eso ha cambiado, pero ha cambiado en los últimos años, ¿no? Entonces ahora sí ya tienes, se pueden presentar todos esos proyectos, creo que incluso hoy tienen más apoyo en el sentido de la directriz que están siguiendo los indicadores. Entonces te piden ahora que los proyectos de investigación, que las líneas de investigación de una u otra manera impacten en la sociedad, que tendría que ser a través, en el caso de nuestra área, filosofía práctica, ¿no? Filosofía social, como se está manejando hoy.
Pero bueno, en el tiempo que yo empecé a hacer toda esta trayectoria, no existían esas líneas, ¿no? Entonces, eso también lo hacía complejo porque muchas de las actividades que desarrollábamos, pues al momento de hacer las evaluaciones, pues quedaban fuera. Pero bueno, no importaba, de todas maneras había que hacer. Ahora creo que es menos complejo, sin embargo, viene la otra parte. Claro, empieza a hacer todo esto posible, y yo entro a la administración, primero en la facultad y ahora en la institucional, ¿no? Y eso también es otro trabajo, ¿no? Claro. Que tú lo has sabido conciliar muy bien, ¿sí? No, yo siempre te lo he dicho, mis respetos, pero que también te hace atender otras cuestiones más allá de la academia, ¿no? Y que también si aceptas una responsabilidad como ser secretaria de investigación o ahora directora, pues esa es tu prioridad porque aceptaste la responsabilidad, ¿no? Y eso siempre va a hacer que reduzcas la actividad académica necesariamente, ¿sí? Entonces sí he tenido que reducir desde que estaba en la secretaría y ahora en la dirección, pues desde luego mi número de tesis o las tesis que dirijo, trato de no tener tampoco muchos cursos porque entonces no podría, de por sí es complicado, pues sería más complicado todavía. Sin embargo, una de las cosas que a mí me dejan con mucha satisfacción siempre es cuando termino mis cursos. Sí, los comentarios, la forma en que finalmente, aunque ya no sean mis estudiantes, se siguen relacionando conmigo, siguen acudiendo conmigo. Es muy satisfactorio. Yo creo que una de las cosas más satisfactorias que nos deja la academia es la docencia. Claro. Sí. Uh-huh. Digo, amén de que cuando investigas y sales, saca un libro, pues también, ¿no? Pues es otra uh-huh. forma también de proyectarte. Pero la relación con los estudiantes siempre es fantástica. Sí. Uh-huh. Y esa es la parte que a mí me gusta mucho, que la que no quiero dejar porque, sí, pierdes. Yo creo que pierde una cuando ya no tienes contacto con los estudiantes, ¿no? A mí me motivan, dejan muy satisfecha cuando terminan los cursos y ya podemos entrar a un plano más relajado con las alumnas y los alumnos, de que sigan consultándote, de que sigan cercanas o cercanos. Entonces, a mí esa es la parte académica que siempre me ha gustado, que me deja muchas satisfacciones. Amén del otro, ¿no? Desde luego, el que participes. Hubo un tiempo que participé mucho en congresos. Desde luego, las situaciones no siempre lo permiten, ¿no? Bueno, ahora menos. Pero también esa parte es muy rica dentro de la academia, ¿no? El que puedas entrar en contacto con otras personas, que puedas poner tus ideas en la mesa de las discusiones y que escuches a otras personas sobre tus propias ideas o sobre tus propias investigaciones, eso enriquece mucho académicamente. Entonces, pues sí, no siempre se puede hacer todo porque no podríamos. Bueno, yo no puedo. Entonces hay que disminuir un lado para trabajar fuerte en el otro. Bueno, ahora con estos cargos, estas responsabilidades administrativas, ¿no? Bueno, especialmente la que tomaste o aceptaste hace pocos meses, que es precisamente esta dirección institucional de igualdad de género. ¿En qué medida, se concreta ahí o es una posibilidad de concreción de tus inquietudes o de tus intereses en términos de favorecer el cambio de ciertas estructuras y de ciertas condiciones? Es decir, ¿qué tanto ves tú en esta dirección esa posibilidad de lograr cambios a partir del trabajo que tú has realizado? Yo creo que sí. Cuando yo empecé con los estudios de género, hubiésemos querido ver los cambios casi inmediatamente. Pero las mismas temáticas, los mismos estudios nos llevaban a tener conciencia que los cambios socioculturales no se dan de la noche a la mañana. Incluso muchas sociólogas, sociólogos apuntan que son tres generaciones. Vamos para las tres generaciones.
Y creo que sí se están viendo ya los cambios. Tampoco va a bastar una dirección como tal para que se generen los cambios, porque necesitamos también la voluntad de los diferentes actores que se dan dentro de la propia comunidad. Entonces, mientras no disminuya la resistencia que hay para generar cambios, y esto tengo que ser muy clara, no todas las directoras y directores tienen como esta disponibilidad de entrarle a estas problemáticas. Entonces, sí va a costar más trabajo. Ahora, ¿qué es una posibilidad de realización? Sí. Sí, porque se convierte en una directriz institucional. Es decir, ya no debería ser de voluntad, sino de institución. En ese sentido, lo que se está diseñando a partir de la dirección necesariamente va a impactar a todas las unidades académicas. Y desde luego la parte que sigo pensando que va a ser más compleja es la parte de la sensibilización a todo el personal docente. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente diferentes grupos de personas por edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, las personas mayores que tienen más tiempo en esta universidad, pues desde luego su formación fue otra, ¿no? Desde luego su contexto sociocultural y su aprendizaje sociocultural tiene otras directrices y no se les hace tan fácil pensar en algún cambio, en su actitud, por ejemplo, ¿no? Tienen muy normalizado el hecho, por ejemplo, de decirle un piropo a las estudiantes. El problema es que las que ya cambiaron son las estudiantes y ya no los aceptan. Ya no los ven ni siquiera. Si los maestros se justifican diciendo, pero es que yo siempre les he dicho mi niña, mi bombón, cosas por el estilo, ¿no? Pero las chicas ahora no están dispuestas a aceptarlo. Entonces, tenemos que tener también claro que ya cambiaron. Las chicas de hoy son otra cosa, ¿sí? Son distintas. Son muy, muy combativas y están muy sensibles a todo lo que es violencia, ¿no? Entonces, y claro, tiene que ver con todos los grados de feminicidio que hay, ¿no? Puebla está a la alza en feminicidios, no se han podido parar. Entonces, las chicas viven con miedo. ¿Cómo no van a tener esta resistencia y este temor e incluso esta sensación de que puede ir todo más allá de? Y entonces no aceptan ya que se les piropee, no aceptan un roce, por mucho que digan que no fue intencional, ya no lo aceptan, lo denuncian. Y claro, su forma de denuncia son las redes, que dicho sea de paso, no es suficiente para empezar las investigaciones, ¿no? Pero tienen otras formas de expresiones, tienen otras formas de comunicación. Y entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos a estas formas y tratar de llegar a ellas para invitarles a que pongan las quejas de manera formal y se pueda proceder institucionalmente. Porque si no se procede institucionalmente, entonces no se puede hacer, no puede haber una sanción hacia un maestro, por ejemplo. Y claro, la percepción es, no pasa nada, pero si yo ya puse en las redes que me acosan y nadie hace nada, no se pueden, ¿sí? Entonces, no va a ser fácil, se está requiriendo que las estrategias vayan como muy puntuales, pero creo que sí vamos a lograr buenos resultados, ¿sí? Ya algunos de los proyectos que se tenían ya están en marcha, entonces, es cosa de ya empezar como a ver la aceptación de estas estrategias para que puedan irse consolidando. Y como todo inicio de un proyecto, pues se va a consolidar también con el tiempo, ¿no? En el que se vean los resultados, en que podamos ir viendo los resultados, podamos ir mejorando lo que haya que mejorar, cambiar lo que haya que mejorar para buscar una consolidación mayor. Y creo que es un proceso que todavía digamos, la expectativa de que va a dar buen resultado, un poco todavía a distancia, ¿sí? Sobre todo porque el trabajo es a nivel de personas, ¿sí? Una conferencia no basta, un taller no basta,
mientras no asumamos que hay que generar cambios en nuestras conductas, pues poco podemos hacer con una conferencia, ¿no? Uh-huh. O un taller. Uh-huh. En este sentido, la dirección que está a tu cargo, digamos, tendría varias líneas de acción, ¿no? Es decir, por un lado, no sé si se continuaría con el ámbito de investigación, como de alguna manera se hacía en el Centro de Estudios de Género, pero también este cuidado a las víctimas, esta atención psicológica, psiquiátrica que se requiere, pero también el lado jurídico y el lado de sensibilizar precisamente a la comunidad. No sé si esa es un poco la idea de la dirección y las líneas de trabajo que vas a seguir o que se van a seguir ahí. De alguna forma sí, porque uno de los de las propuestas que tenemos es la elaboración del plan de prevención de la violencia. Y para llevar a cabo este, para poder ejecutar este plan de prevención, obviamente es un trabajo de investigación. Es un trabajo de investigación que no basta con un sondeo, porque lo que tenemos que entrar es también a la historia de todos estos procesos. Entonces, por ahí va a ir, por ahí de hecho está el proyecto de investigación. Tiene la intención no solamente de generar ciertas estrategias que nos permitan, una vez teniendo el resultado de la investigación, pues detectar cuáles son los focos rojos dentro de las unidades académicas, porque desde luego tenemos percepciones, pero cuando tú lo fundamentas en un estudio, en una investigación, puedes decir con otros parámetros cuál es el foco rojo, y ahí es donde tiene que ir dirigida con mayor intensidad la estrategia. Entonces, ese es un aspecto que vamos a llevar a cabo para hacer este plan de prevención, no solamente a través de diagnósticos y sondeos, sino entrando a los propios archivos que se tienen sobre las cuestiones de violencia para generar estas nuevas estrategias. Esa es la parte de investigación que tendríamos. Por otra parte, también podríamos decir que es dentro de procesos de investigación, porque vamos a hacer el registro de todos los materiales que se han de alguna forma producido dentro de la universidad en las diferentes áreas. Y estos materiales no solamente son bibliográficos o hemerográficos, sino tiene que ver también con materiales fílmicos, etcétera, ¿no? Todo el área artística, literaria y demás. Y este es un trabajo muy fuerte, porque no solamente es entrar a los registros como tal, porque lo vamos a arrastrar también a unos años atrás, sino después toda la sistematización que se tiene que hacer y dar como cuenta de cómo está la universidad en cuestión de producción en estudios de género y atención a la violencia y a las diversidades, porque finalmente es otra temática que no vamos a dejar fuera. Con respecto a la docencia, pues vamos a tener, de hecho también ya tenemos el proyecto, una oferta académica por parte de la dirección, que esperamos la podamos concretar junto con el Centro de Género, para entrar a todo el proceso de capacitación y sensibilización en género y en atención a la violencia. ¿Y qué tiene que ver con esta oferta? Pues desde dar conferencias hasta dar seminarios, ¿sí? Uh-huh. Dependiendo de las necesidades de cada unidad académica y de las condiciones de cada unidad académica. Entonces, ese es también ya el proyecto está terminado. Falta concretar solamente, entre otras cosas, la participación del Centro de Género con esta dinámica. Y desde luego, pues todo el trabajo que se suma no tenemos un área jurídica, desde luego lo que tenemos es la vinculación directa con la oficina de la abogada general, de tal forma que todas las quejas o intención de presentar la queja que llegue a la dirección, inmediatamente entramos en contacto con la oficina de la abogada y se la atiende. Digamos, somos un vínculo para llegar, para hacer el contacto con alguno de los abogados de la oficina de la abogada general.
de tal manera que puedan sentir que sí se les atiende, que hay una respuesta, pero no tenemos, y es con la intención de no duplicar funciones, ¿no? No tenemos nosotras como tal en la dirección una atención jurídica. Lo que tenemos es el contacto con la abogada general. Ahora, estas situaciones van a mejorar enormemente. Una, cuando estemos ya presencialmente, vamos a estar en la torre de rectoría y lo que el rector ha dicho es que esa torre va a ser integral, de tal manera que las oficinas de la abogada también van a estar en esta torre. La dirección de acompañamiento universitario estará en esta torre y la dirección de género también. De tal forma que ahí mismo podamos tener la atención de lo que se requiera, ¿sí? Entonces, eso va a facilitar también mucho la atención sobre las quejas de violencia. Ah, bueno. Entonces, sí, tenemos bueno, tres actividades sustanciales. Investigación, docencia y extensión. Okay. Bueno, pues para ir cerrando este diálogo, a mí me gustaría retornar, digamos, al ámbito teórico, ¿no? Un poco, pues, en torno a las reflexiones que tú has hecho, digamos, en el ámbito académico y que tienen que ver precisamente con las cuestiones de género, las cuestiones de feminismo. Y, pues, ahora a partir de lo que señalábamos, de esta situación trágica que vivimos, pues hay muchas reflexiones en torno a ello, ¿no? Muchos puntos de vista, algunos justificados, otros no tanto, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es tu postura frente a una serie de reflexiones que, digamos, llevan a pensar qué alcances pueden tener estos cambios teóricos en torno a la cuestión de género, ¿no? O sea, un poco desde cuestiones que tengan que ver con el lenguaje, ¿no? Desde los modos de expresarse hasta pues las propias tradiciones, las propias costumbres, etcétera. Tú, a partir de la experiencia que tú tienes en los años que has trabajado en estas investigaciones, ¿qué perspectiva ves en torno a todas estas reflexiones al respecto? Yo creo que sí hay cambios. Como te comentaba, sí, efectivamente todos estos cambios socioculturales nos llevan 3 generaciones, estamos en el proceso de transición ya, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar que sí se van a dar los cambios, con menos complejidad de lo que pudo haberse pensado antes. Esto no significa que no haya contramovimientos en ese sentido. Por ejemplo, con respecto del lenguaje, hubo un tiempo en que, y solamente por mencionarlo, la Real Academia ya había aceptado el lenguaje inclusivo o incluyente, ya lo había aceptado, y eso fortaleció mucho el manejo de estos discursos con lenguaje incluyente. Y de repente da el viraje, ¿no? Y vuelve a decir que eso no procede, que etcétera, etcétera. Sin embargo, pues las lenguas son vivas, ¿no? Tienen que responder también a nuestras necesidades. Y si no encuentras las palabras para expresar lo que está pasando, pues hay que inventarlas, ¿no? Podrán tener o no. Digo, nos hemos adaptado a un lenguaje que no conocíamos, ¿no? Por ejemplo, chatear, tuitear, etc. ¿De dónde surgen? Pues de una necesidad, de lo que estamos haciendo cotidianamente. Pero entramos a un lenguaje inclusivo que permite nombrar, que permite visibilizar, que permite incluso representar a las mujeres y nos da un escozor espantoso, ¿no? Entonces, claro, un mecanismo de defensa es, no, la Real Academia ya dijo que el lenguaje inclusivo no va, ¿no? O bien una serie de razones X para decir que no es procedente ese tipo de lenguaje. Yo creo que va a cambiar, ¿sí? Está cambiando, que ya hay una necesidad de plantear las cosas de diferente manera, ¿no? Y en este sentido, cada vez son más las personas dentro de la academia que están utilizando el lenguaje inclusivo, ¿no? Es más, a mí me sorprende que doctores
que tenían otras líneas de investigación, pues ahora publiquen biografías de las mujeres, ¿no? De filósofas, de artistas, etcétera. Y dices, ¿qué pasó? No era su línea, ¿no? Pues ¿qué es un interés hoy por hoy, ¿no? Hace algunos años nadie hablaba de una Edith Stein, nadie hablaba de Anna Arendt, nadie hablaba de Andrea Salomé. Y hoy están en los temas de nuestras tesis, están, bueno, de los estudiantes, y como está con muchas otras, ¿no? Creo que sí está cambiando, que los referentes incluso teóricos están cambiando. Y esto, pues desde luego nos va a dar al final de cuentas una visión distinta de la realidad, ¿no? Porque se va a incluir pues esta otra visión que no se tomaba en cuenta, porque podemos decir la filosofía es la filosofía en abstracto, pero la filosofía la hacemos las personas que nos dedicamos a la filosofía, pues, ¿no? Y en este ámbito, pues, habemos mujeres y habemos hombres. Y yo creo que la filosofía, igual que la ciencia, cuando empezamos a estudiar, cuando empezamos a trabajar, cuando hacemos una investigación, no nos quitamos el bagaje de que somos hombres, mujeres, y lo dejamos fuera y nuestra investigación es pura y abstracta, dedicada a la ciencia o a la filosofía, ¿no? Vamos con todo, ¿sí? De ahí que hay a veces estas polémicas teóricas muy fuertes. ¿Por qué? Porque entramos con nuestros bagajes, con lo que somos, ¿sí? Y en ese sentido, pues ya quienes ahora son profesionales también de la filosofía y traen una concepción distinta, están impactando el propio desarrollo de la filosofía y están dando visiones distintas, están incluyendo temáticas que antes no se pensaba que pudieran estar. Están trayendo a colación a otras filósofas que estuvieron ignoradas por la historia de la filosofía y los diccionarios de la filosofía, dicha sea de paso, ¿no? Entonces, parecía que la única que en un momento dado apareció fue Simone de Beauvoir y no había otra, ¿no? Y hoy tenemos tanto filósofas contemporáneas con muy buenos aportes a la filosofía, aunque no sean feministas, y esto también es importante plantearlo, pero ya hay un reconocimiento al trabajo filosófico que desarrollan las mujeres, ¿no? Nos falta todavía todo el rescate histórico, porque ese es un trabajo que no es fácil tampoco. Cuando una decide hacer una tesis sobre una filósofa, pues las fuentes son mínimas, ¿sí? Mientras que si decide hacerlo sobre un filósofo, y más si es un filósofo que tiene una gran producción, pues basta con poner en el buscador el nombre y ¡shum!, ¿no? Pone uno el nombre de una filósofa y es mínima. Entonces el trabajo de investigación es más intenso, es más fuerte, pero finalmente creo que esos trabajos se llegan a convertir en fuentes documentales para próximas investigaciones. Creo que ese va a ser un aporte importante, ¿sí? Bueno, pues Mari Carmen, pues muchas gracias por este diálogo. Yo creo que hemos tenido un panorama de tanto de tu trayectoria como de las líneas que tú has trabajado y estás trabajando, ¿no? Muchas gracias por este diálogo. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Uh-huh.